Para el marido, creo que la palabra espantosa decir marido, me parece una palabra tan fea. Pero cónyuge, digo yo, cuando le dije al juez, su cónyuge está bien, marido me parece horrible. Pareja es lindo, pero bueno, legalmente se dice cónyuge o pareja, ¿no? Bueno, solo que firmé, cagué. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, buenas noches. Y también se vino sencillito. No, yo quiero, si me dejan un segundo, sí, nada más agradecerle a Esteban, a Victoria y por supuesto a Silvina esta invitación. Yo siempre acompaño a Roberto en todos los espectáculos que él hace, tanto de los desfiles como de teatro. Y para mí que Esteban me haya invitado porque me escuchó cantar el jueves pasado en el teatro, de verdad lo agradezco y es un honor. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos. Yo vine acompañado de un coro interno que se llama el Gallo Claudio. Así que les pido perdón si el Gallo Claudio interfiere en algún momento. Ustedes ahora miren para otro lado, que es un pavo real. Samba por olvidarte. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción. Solo una pobre canción.
fosa del gallo. Pasamos recién arriba hace 10 minutos, ¿eh? Una vez con el maestro. Este es un tema. Es un tema un poco triste, quizás. Perro que tiene la espada. No sé, me da cosa que esté mirando el culo toda la noche. Hace cuenta que está en la radio. Este es un tema. Es un tema de música religiosa, música cristiana. En realidad no es triste, porque es esperanzador. Es esperanzador, claro. Lo que pasa es que uno nunca está preparado para ese tipo de cosas. El grupo se llama Tercer Cielo, es música cristiana. Es de, ¿dónde? De Cuba. República Dominicana. República Dominicana. Y está sonando mucho ahora, más en el país del norte. Y acá también, solo para un grupo. Y yo el otro día lo escuché en un momento de una persona que le pasó algo muy, muy feo. Y yo le dije a Walter, porque él capta lo que a mí me gusta. Escuchame, dijo. Yo dije, Walter, ya bajá ese tema y mandalo al director, que lo quiero hacer con la banda completa. Y es un tema, la verdad, que golpea. Pero es tan sencillo y tan esperanzador y tan simple y tan real, ¿no? Que es ineludible e inevitable. Se llama Yo te extrañaré y va en homenaje a toda la gente que hoy no está con nosotros en vida, pero que, como digo yo, nos está esperando quizás sentado en una nube ahí al final del arco iris, ¿no? Yo te extrañaré. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera retener el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que tienes dentro. Ojalá pudiera retener el tiempo, retener el tiempo para verte de nuevo, darte un abrazo, para darte un abrazo y nunca soltarte, y nunca soltarte. Comprendo que llegó tu tiempo, Dios te ha llamado para estar a su lado, para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé, nunca pensé que doliera tanto. Estoy en un lugar lleno de luz.
yo siempre digo que la vida es un cabaret, ¿no? My love. Como dije el otro día, en inglés ya tampoco mancho nada en inglés. Ahora vamos a Hollywood, cuando me recupere la garganta me voy a Hollywood, en serio. Life is a cabaret. My love. Y le dije a una, ¿cómo es que le dije? My life is one cabaret. Una hora estuve para decirlo. My life is one cabaret. Es un quilombo eso. ¿Una letra en castellano o en inglés? Que lo vaya viendo. Yo voy cantando que yo vaya leyendo. Está bien. Pero queda bueno. Uno, ¿en castellano en esta parte? ¿Eh? Queda un tema, ¿no? Queda un tema maravilloso para salir un poco de las cosas un poco como tristoña. Esto es un ícono del blues, de alguien tampoco que ya no está. Pero bueno, los grandes artistas están. El blues de Papo, genio de Papo, que adoro. Yo amo el blues, me encanta. El blues y el tango, vamos a hacer unos tangos divinos. Vamos a hacer Desconfío, pero quiero... Más allá del bello Claudio que tengo en la garganta y todo el equipo de gente maravillosa, quiero que el público también sea un poco que, ¿no? Arenque un poco con Desconfío, quien lo conoce, o mi viejo blues de Papo. Así que cuando quiera, maestro, no tenemos las correctas, pero tenemos las chicas acá también. Aplausos. En la segunda parte nos veremos otra vez, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes muerta que sencilla. No, un osito de peluche de Taiwán. No, 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 de París, es de acá cerca. Pero bueno, yo dije, viene Piazza.